Arratsaldeon. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla de Jaque Miña. Yo soy José Félix Martí Massó, médico, neurólogo, profesor de emérito en este momento de la UPV de neurología. Y para mí es una satisfacción presentar a otro miembro de Jaquiunde que también es médico, que es la doctora Sonia Gaztambide. Ella es endocrinóloga, una persona que se maneja, estudia, trata las enfermedades del aparato endocrino. Las glándulas endocrinas son las glándulas que segregan hormonas, que vierten hormonas en la sangre. Y hay una gran cantidad de glándulas endocrinas con múltiples alteraciones y hoy va a hablar de una de ellas. Yo quiero decir que probablemente una de las enfermedades más prevalentes que ven los endocrinólogos es la diabetes. La doctora Gaztambide ha sido durante muchos años y sigue siendo presidenta de la Fundación Española de la Diabetes. Ella está muy relacionada con los pacientes que tienen esta enfermedad. Los médicos nos dedicamos una gran parte del tiempo a ver pacientes. Los enfermos son seres humanos que tienen un problema y que acuden a nosotros para tratar de ayudarles lo máximo posible, diagnosticarles, manejarles la enfermedad, acompañarles. Y esto es una cosa dura y tenéis que saber que una gran parte de la actividad médica es una actividad que está siempre en el sufrimiento del otro ser humano, que forma parte de un sentimiento que tenemos que es la compasión. La compasión es un sentimiento común y es importante tenerlo y forma parte de nuestro trabajo diario. Pero hay otra parte también en la que la doctora Gaztambide y yo hemos dedicado mucho tiempo, que es al tema de la docencia. Nosotros somos profesores tratando de enseñar a los que van a ser médicos sobre nuestra especialidad y a los que son médicos, que están en el hospital haciendo el MIR o que ya son médicos graduados, tratando de explicarles y enseñarles lo máximo posible lo que sabemos de nuestras enfermedades. Y otra parte sobre la investigación. La investigación es algo que para un médico universitario es una actividad que tiene mucho interés, tiene mucha preocupación y aparte yo creo que es algo que debemos de mantener con el esfuerzo que sea necesario, ¿no? Para tratar de aportar nuevos conocimientos que permitan mejorar cada vez más los conocimientos que tenemos sobre la especialidad. Bien, hoy la charla de hoy, ya sabéis, es sobre una enfermedad que se llama la acromegalia, y ella la ha titulado Ponle cara a la acromegalia gigantismo. Yo creo que con la película que todos conocéis sobre un gigante que ha habido en el País Vasco, se le ha dado también mucho realce a esta enfermedad. A ella le gusta que la charla sea interactiva y, por lo tanto, va a tratar de hacer preguntas. Y es bueno que en cualquier momento, cualquier duda que tengáis, levantáis la mano y participáis. Ella se va a sentir encantado. Y yo trataré también de favorecer que esa participación sea lo más intensa y frecuente posible. Gracias y gracias, Sonia. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Espero transmitiros un poco el entusiasmo que tengo yo hacia esta patología. Y lo de ponle cara es a la acromegalia, porque al gigante se le ve de lejos. Pero a la acromegalia se le ve y a veces no se reconoce la enfermedad. Y es muy importante reconocerla lo antes posible, por lo que luego os voy a contar. Evidentemente, el médico en general somos, como no sé si sois aficionados a las películas de intriga, pero somos como detectives que vamos observando, analizando cosas para poder llegar a un diagnóstico de una enfermedad y luego poner el tratamiento. Y la primera parte, diagnosticar bien, lo mejor posible, es lo más importante, porque si no el tratamiento puede ser un poco defectuoso. Entonces, la primera diapositiva, os quiero poner estas imágenes. ¿Qué os llama la atención? El personaje de arriba a la izquierda es un médico francés, Pierre Marie, que en el siglo XIX, en el 1886, hizo una primera publicación de unos casos que le habían llamado la atención, que son
casi todos ellos, los de arriba, excepto el de abajo. ¿Qué os llama la atención de esto? ¿Qué es lo que os parece que tienen en común? A ver, por ahí oigo algo de manos. Venga, sin miedo, que esto no es un examen, es solamente para ver un poco, para motivaros. ¿Qué veis? Hombre, veis aquí, en esta parte de abajo, que a este señor le está midiendo un poco la cabeza. Y si os fijáis, la cabeza de ella y la cabeza de él, aunque está un poco cortado, no son igual de tamaño, ¿no? Uno parece más grande. Fijaros un poco en el señor de arriba. Labios que tiene muy gruesos. ¿Veis un poco la mandíbula un poco grande? Que la señora de ahí también la tiene. Y luego, ¿qué veis ahí que nos enseña así? Las manos. No parecen pequeñas, precisamente. Bueno, pues vamos a ver. Esto podría reflejar de alguna manera esta figura lo que representaban las personas previas. Como veis, es una cara muy grande, un poco tosca con los rasgos. Fijaros en la boca, que tiene unos labios un poco negroides, con una nariz ancha, tiene marcados los pliegues de la frente y este surco de aquí, y está puesta con la mano así para enseñarnos que tiene una cachomano. Lo que significa acromegalia, que es como denominó a la enfermedad Pierre-Marie, es acros, que viene del griego y quiere decir extremo, y megalo, que quiere decir grande. Quiere decir que los extremos distales, como son las manos y los pies, las tienen muy grandes, es lo que más llama la atención. Esta es la enfermedad de acromegalia. Para que os voy a poner bastantes imágenes y espero que salgáis siendo capaces de reconocer si veis en la calle alguna paciente o algún paciente con acromegalia. Es una enfermedad rara. Consideramos enfermedades raras cuando hay menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Una enfermedad rara se tiene el concepto, por lo que yo he visto en otras ocasiones, de que una enfermedad rara no tiene tratamiento. Algunas sí que lo tienen. Y aunque son raras, poco frecuentes, la Organización Mundial de la Salud dice que hay un 7% de la población mundial que tiene alguna enfermedad rara. Claro, eso es a base de que haya muchas enfermedades raras. Y esta es una de ellas. Fijaros que la prevalencia, que es el número de casos que hay en una población por millón de habitantes. En la acromegalia tenemos 60 millones más o menos por millón de habitantes. A ver, 60 casos, sí. ¿Cuántos hay en el País Vasco aproximadamente con acromegalia? Eso quiere decir que tenéis que saber la población que hay. A ver, que no oigo. 180. Bueno, si somos 2.200.000, pues habrá alrededor de 140, más o menos. Y cada año aparecen aproximadamente 4 casos nuevos. Claro, se mantiene la prevalencia porque algunos nacen, digamos, para la enfermedad y otros fallecen. Y suele comenzar en la tercera o la quinta década de la vida, es decir, en los 20 y tantos, 40 y tantos años de edad. ¿Veis a esta mujer cómo ha ido cambiando el aspecto? Fijaros ya al final qué cara más deformada, comparando con la cara que tenía unos rasgos suaves en la primera foto y también en la segunda, ya aquí no. ¿Veis cómo le ha ido cambiando la cara? Tiene unos labios muy gruesos, la mandíbula la vemos muy rotunda y vemos las manos ahí muy grandes. Este es otro que aquí sí que hay un registro con los años, las edades que tenía. Está claro que al final, que tiene solo 27 años, parece más mayor, tiene una nariz muy grande, labios también gruesos, la mandíbula se la ve un poco rotunda, aunque de perfil probablemente tenga
prognatismo, que es que se le adelanta la mandíbula inferior sobre la superior. Y esto lo quiero poner porque a veces, si vemos a una persona todos los días, no nos damos cuenta del cambio progresivo de la cara. Y es importante porque la cara nos va a ayudar a intentar diagnosticar a la persona de la enfermedad. Muchas veces ha ocurrido que pues un médico ve a un paciente de toda la vida y el médico se va de vacaciones, hay un sustituto y entonces el nuevo le sorprende el aspecto. El otro se había acostumbrado y es lo que les pasa a muchos pacientes y es muy importante porque se retrasa el diagnóstico y esto puede aumentar, como veremos luego, la mortalidad y la morbilidad, que ya os explico lo que es. ¿Quién sabe dónde está la hipófisis, que es una glándula? ¿Nadie? Sí. ¿Cómo a qué altura? Yo siempre digo donde se cruzan mis dedos, ¿eh? Está en la base del cráneo, alojado en una parte ósea que se llama la silla turca. Es esa glándula que tiene dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Entonces, en la parte anterior se forman una serie de hormonas que no sé si conocéis alguno o qué función tiene, en qué trabaja la hipófisis, cuál es su función en el organismo. No, eso es el hipotálamo, pero vas por buen camino. La hipófisis produce una serie de hormonas que os muestro aquí. La hipófisis actúa sobre las glándulas que tenemos encima del riñón, suprarrenales, para que produzcan cortisol, que es una hormona necesaria para la vida. Sobre el tiroides, para que produzcan hormonas tiroideas. Y el motivo por lo que estamos aquí hoy es porque también actúa sobre el hígado para que produce la hormona de crecimiento y en el hígado produce otra hormona que es la que va a tener acción a nivel periférico, sobre el hueso sobre todo, porque lo más claro de la hormona de crecimiento es el crecimiento, Pero luego también actúa sobre los órganos sexuales. Estimula la pubertad y luego los caracteres sexuales secundarios, la fertilidad. Por eso la hipófisis es la hormona que regula, es la glándula que regula a otras glándulas en el organismo. Y en concreto de lo que vamos a hablar hoy es de la hormona de crecimiento, porque la acromegalia se debe a la aparición de un tumor en la hipófisis que produce en exceso y digamos a lo loco hormona de crecimiento sin ningún tipo de control, y esta hormona de crecimiento y en la que se transforma en el hígado, que no pretendo que os aprendáis el nombre, son los que van a producir los efectos sobre el organismo de la hormona de crecimiento. ¿Veis aquí? Esto es un corte de una resonancia, que ahí está la hipófisis, y lo que os muestro a la derecha es un tumor. ¿Veis que él tiene? Mira. Es este tumor, que está muy agrandado. El problema de la hipófisis es que está encasquetada en la silla turca y cuando crece, si crece hacia arriba, arriba tenemos donde se juntan los nervios ópticos que van de los globos oculares hasta atrás. Se unen justo encima. Entonces, si el tumor crece hacia arriba y comprime, vamos a tener alteraciones en el campo visual. No vamos a ver una parte, la parte externa. Si crece hacia los lados, hay unos nervios y podemos tener alteraciones de los nervios motores oculares, con lo cual puede haber una visión doble o parálisis
se queda bizco también, ¿eh?, en ocasiones. Entonces, es muy importante la aparición del tumor hipofisario, porque va a dar lugar a un exceso de hormona crecimiento y va a dar problemas por el tumor en sí, más porque la hormona de crecimiento hace crecer un poco todo en el organismo. Crece el hígado, crece el bazo, crece los riñones, crece también el tubo digestivo, crecen las superficies articulares, que son tejidos blandos que pueden crecer, porque esta enfermedad aparece cuando ya los huesos están totalmente cerrados. Entonces, es más fácil que haya problemas articulares. Por el crecimiento de las partes blandas se comprime también el nervio que tenemos aquí a nivel de la muñeca y puede aparecer un síndrome del túnel carpiano que tiene hormigueo y con tiempo se le pueden caer incluso las cosas de las manos. Pero además, al crecer el corazón, por ejemplo, es más fácil que haya una hipertensión. La hormona de crecimiento es una hormona que se opone a la acción de la insulina, que es la que mantiene a raya la glucosa en sangre. Entonces, con más frecuencia hay diabetes, también se alteran las grasas en la sangre. Hay tumores, algún tipo de tumores con más frecuencia. La calidad de vida con alguien que tiene problemas articulares, que encima tiene diabetes, que tiene hipertensión, siempre se va a ver reducida. También tienen, por lo tanto, por la hipertensión, la diabetes, mayor riesgo vascular en general. Y luego, al crecerles mucho los tejidos blandos de toda la zona de la faringe y la laringe, además de tener una voz un poco más gruesa, también el aire les entra mal por la noche y tienen con frecuencia un síndrome de apnea del sueño. Es decir, cuando están dormidos, de repente roncan con más frecuencia y a veces se despiertan y hay que ponerles una máquina para que les meta el aire de una manera determinada y que puedan descansar mejor, que seguro que habréis oído. Y también lo que pueden tener es... Sí. Oh, ya veremos luego. Pero, en plan, si se descubre con tiempo, ¿se puede, en plan, controlar? Sí, 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 sí. Lo voy a decir después, sí. Sí. Se puede, afortunadamente, se puede controlar. Y luego también, si el tumor es muy grande, puede comprimir al resto de la hipófisis y las células, el resto que hemos visto de células, dejan de producir las hormonas, con lo cual puede haber un descenso de la función de las otras hormonas que se producen en la hipófisis. Y por lo tanto, el tiroides, la suprarrenal, pueden mostrar una función menor. Bueno. Fijaros la importancia que supone el adelantar en el diagnóstico precisamente para tratar de que el organismo no se vea durante mucho tiempo impregnado de hormona de crecimiento, que la Asociación de Pacientes con Acromegalia que existe a nivel nacional hizo una campaña hace un par de años en Internet, que es donde está todo hoy en día, de mira tus fotos, para que incluso una misma persona pueda ver la evolución de sus rasgos físicos, porque el diagnóstico en general está retrasado. Nosotros tenemos una media de retraso de 5 años. A veces son casualidades. Yo hace un par de años un camarero que me atendió le mandé que fuera al hospital. No fue. Fue 2 años más tarde, porque una novia que se había echado le empujó porque veía que no estaba bien. O sea, que a veces el propio paciente no acepta un poco los cambios, pero son muy importantes. Y esta es una campaña que hicimos justo este verano pasado desde la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, de que el título de la campaña era Todos tenemos algo grande. Evidentemente eran pacientes que a veces les cuesta mucho participar en esto
porque no se gustan, porque han cambiado tanto su aspecto físico que a veces no se reconocen entre ellos, o sea, de cómo eran antes. Y no les gusta más, mucho, pero les convencieron en la asociación para participar y con una finalidad que era dar a conocer a la población general de que existe esta enfermedad y que si alguien ve algún rasgo, que lo informe, que lo comunique, dice, oye, has cambiado en este aspecto, vete a tu médico a ver. Y, de hecho, no somos los únicos, porque en México, también esto de hace unos años, también han hecho campañas diciendo que aquí hay algo raro, si te ha agrandado la lengua y te duelen las articulaciones, consulta. Porque son parte de los síntomas que pueden tener, o esta que le duele mucho la cabeza y además no le entra el anillo, o el zapato tenía un 40 y ahora tiene un 42. Y esto es una imagen para que veáis de un... Este es un paciente de Francia que, como veis, no vivió muchos años. Murió en el año 54. En aquella época no había muchas opciones de tratamiento, salvo la cirugía si había suerte. Y este era un poeta, era escritor, pero la deformidad de su cuerpo le hizo cambiar un poco la profesión. Se fue a Estados Unidos y trabajó en lucha libre. Y es el personaje que, bueno, es la persona que inspiró al personaje de Shrek, que por eso lo tenéis ahí. Era una persona que, a pesar del aspecto que tiene un poco bruto, era una persona refinada y culta. Y fijaros cómo era antes. Aquí no hay imágenes intermedias, pero era una persona con unas facciones finas cuando era adolescente, y fijaros qué facciones más toscas tiene. Y claro que existe tratamiento. En principio, lo ideal es la cirugía, porque la cirugía resuelve rápidamente el problema, le quita el tumor y quita el exceso de hormona de crecimiento que se produce. La cirugía se puede hacer por diferentes vías. Antes, en la época de Tillet, probablemente lo que hacían era abrir por aquí, levantaban los lóbulos frontales y accedían a la hipófisis. Y ahora, hoy en día, casi voy a poner esta otra, entran con un endoscopio directamente por la nariz hasta la hipófisis y quitan el tumor. Evidentemente trabajan con microscopio y a veces con la resonancia también al lado, porque si no sería muy difícil localizarlo. Pensar que la hipófisis mide alrededor de un centímetro, o sea, que es muy pequeña. Este es el tumor que había antes de la cirugía, todo esto, y ahora veis que está vacío, es decir, le han quitado el tumor. A veces pueden quedar pequeños restos de tumor y hay que hacer tratamientos complementarios, como pueden ser la radioterapia y también algunos fármacos orales que utilizamos, que se suelen dar de administración semanal, lo cual no está tan mal. Pero, con todo, a veces los resultados no son buenos, especialmente cuando el tumor es muy grande. Si es muy grande, es muy difícil de quitarlo al 100%. Y entonces a veces hay que recurrir a la radioterapia para adormecer lo que queda del tumor, y a veces había que recurrir a algunos fármacos orales, como esos que veis arriba, de agonistas dopaminérgicos, que a veces funcionaban si no tenía mucha hormona de crecimiento. Si tuviera mucha hormona, no había nada que hacer. Ya en el año 93, como ves, es muy reciente, pero sí que existe tratamiento, hay otras sustancias que frenan la secreción de la hormona de crecimiento, que, como veis, inicialmente, en el año 93 es cuando se comercializó, se tenían que poner una inyección subcutánea cada 8 horas, a veces cada 6, con la incomodidad que puede suponer. Y luego, ya en el año 96, salió un compuesto
que se podía dar entre 7 y 14 días intramuscular. Y luego ya un poco más tarde, en el año 98, salió este otro compuesto. Y ahora no veo que... no lo veo. Pero como veis, en el año 98, que se da cada 28 días. Y este también es intramuscular. El administrar la inyección no es muy sencillo. Lleva un proceso de elaboración que no es como una inyección intramuscular normal. Y en el año 2002 salió otro compuesto de la misma familia, pero que en lugar de hacer una inyección intramuscular, lo que inyectamos es un gel. Se mete también en subcutáneo, pero profundo. Y un gel que parece mentira. Y fue un español, un catalán, el que desarrolló este compuesto. Y luego la empresa fue absorbida por una empresa francesa, pero esta presentación de un fármaco inyectable en gel es origen de una empresa española, catalana. Y luego ya más tarde salió otro fármaco que lo que hace es no impide la secreción de hormona de crecimiento, pero bloquea la acción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se une a un receptor en todos los tejidos donde haya presencia y lo que hace es impedir que actúe, con lo cual, digamos, no hay acción debido a la hormona de crecimiento. Como veréis, todo este desarrollo ha sido porque no hay una seguridad 100% de que ese sujeto va a responder adecuadamente o que va a normalizar totalmente la hormona de crecimiento. Y el último, que es una inyección subcutánea todos los días, pues salió y parecía que también iba a solucionar definitivamente en mayor medida que los fármacos anteriores, pero no del todo. Y eso ha hecho que más recientemente, hace un par de años, haya salido otro de la misma familia que los anteriores, con algún efecto secundario más. O sea, que sí que existe posibilidad de tratamiento y eso ha hecho que haya mejorado mucho todas esas comorbilidades e incluso la mortalidad de los pacientes con acromegalia, porque somos capaces de bloquear. Entonces, como veis, la curva en color verde es la supervivencia, digamos, de la población general. Si vemos todos los pacientes con acromegalia, vemos que está claramente por debajo. Si además de la acromegalia tienen diabetes, pues todavía está un poco más abajo. Y si tienen afectación del corazón, que es un corazón muy grande y pueden tener afectación de las coronarias, pues todavía la supervivencia es menor. Por eso es muy importante diagnosticar y cuanto antes la hagamos, mejor. Y además se ha visto que cuando conseguimos disminuir mucho los niveles de hormona de crecimiento con el tratamiento que sea, o de la IGF-1, que es la hormona que se produce en el hígado, que es la equiparable, digamos, a la hormona de crecimiento, vemos que mejora la supervivencia. Como veis en esta gráfica con la hormona de crecimiento, con valores por encima de 5, sobreviven muchos menos que cuando tienen como arriba por debajo de 1. Digamos, los que están curados o casi curados, o controlados, decimos, más que curados. Y cuando analizamos que esta medición hormonal es más reciente, por eso no hay tantos casos, pero vemos lo mismo. Si está más o menos cercano a la normalidad, la supervivencia se parece bastante a la de la población general, que es nuestro objetivo. Y estos son caras de pacientes, porque hace unos años, en el primer encuentro que tuvo la Asociación de Pacientes con Acromegalia, a mí me pidieron que hablara sobre el retraso en el diagnóstico. Ellos me facilitaron estas fotos y me dieron permiso para mostrarlas cuando hubiese un fin educativo. Como veis, la paciente está en la cama en el 2009, que la acababan de operar. Pero fijaros que ya en el 2006, que son estas fotos, allí en el 2004 incluso,
empezaba a tener algunos rasgos. Hay que tener cierta sensibilidad, sobre todo la mandíbula. Incluso en el 2003 también tiene una mandíbula muy grande. Esto se podía haber diagnosticado antes, por eso estaban preocupados. A Jaime le pasa 3/4 partes de lo mismo. Veis que tiene unas características más llamativas al final, pero que quizás podía haber diagnosticado en el 91. Fijaros el retraso que pudo haber en el diagnóstico. En el 91 veis que tiene en la frente esta zona un poco abultada, aunque es una foto de frente. Y la mandíbula ahí no se le nota tanto como en las fotos más de abajo, pero ya, digamos, podía tener algún rasgo. Ahí están disimulados un poco por la barba y el bigote. Y fijaros este, José Carlos, que en el año 2003 estaba clarísimo que tenía, pero no le operaron hasta el 2009 y le volvieron a operar en el 2010. Es decir, que hay un retraso muy claro en el diagnóstico. Por eso ellos están muy preocupados, quieren que se les diagnostique antes. Y tienen razón. Fijaros algunas imágenes en la piel. Con mucha frecuencia tienen pequeñas verruguitas que van todas en línea, por eso se llaman acrocordones. Fijaros en este señor que, a pesar de no es dudoso que sea blanco, pero veis cómo tiene unos labios que recuerdan un poco a los de los negros, igual que una nariz bastante ancha, y veis que tiene además la piel brillante, porque tienen mucha secreción sebácea, suelen tener hipersudoración y a veces el olor de ese sudor es bastante fuerte. Fijaros estas caras, que son pacientes que llevo viendo muchos años, con labios muy gruesos, nariz muy gruesa, alguna verruga. Les ha cambiado tanto el aspecto físico que algunos se vuelven tímidos, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo mismo, con un aumento de la secreción sebácea ahí con un sebo que tiene, y veis que todos tienen los mismos rasgos. Los pacientes, cuando a veces se juntan y están esperando en la sala de espera, cuando entran en la consulta me dicen: doctora, ese que está ahí fuera esperando o esa tiene la misma enfermedad que yo. Y es verdad, porque son unos rasgos muy característicos. Fijaros, este era un marroquí, que este vivía en Bilbao, en una zona, y a veces por la noche él era consciente de que asustaba a cualquiera, porque era muy grandón, era un poco del estilo de Shrek, y asustaba. Fijaros aquí cómo la mandíbula inferior se adelanta a la superior, que lo que indica es prognatismo, que es frecuente. Igual como que se separen los dientes. A veces vienen a la consulta porque el dentista le está arreglando un aparato, le toma medidas, cuando se lo va a poner no le vale, porque ese aumento de la hormona de crecimiento hace que se separen los dientes. La lengua es más grande, ya habéis visto la campaña mexicana. Fijaros las manos, que son un poco manos que decimos amorcilladas. Aparte de grandes, son manos toscas, los dedos son muy gordos. Es así, las cosas hay que poner los nombres a los cuales se asemejan. Fijaros aquí la diferencia de la mano de las dos manos de una paciente con la de un residente, mucho más fina. Fijaros los pies. Si vosotros os tocáis los pies, el talón, veréis, fijaros esto, a ver, prefiero que levantéis la mano y me preguntéis las dudas que tengáis. Fijaros, esto supone que no hay zapatos. Afortunadamente ahora, con los zapatos más deportivos, se pueden calzar un poco mejor, pero hace unos años eran todos zapatos a medida, porque no hay forma. Y además la afectación articular hace que se deformen. Esto creo que es una mujer. Fijaros la deformación que tienen las piernas. Es como si hubiese estado montando a caballo toda su vida y desde luego no vio un caballo nunca. O sea que se van deformando las articulaciones, por eso los dolores articulares son muy limitantes.
Claro, esto ocurre cuando ya los huesos están totalmente cerrados, pero cuando aparece este tumor en gente más joven, que todavía sigue creciendo, es cuando aparece lo que llamamos el gigantismo, que, como he dicho al principio, es visible para todos. El gigantismo es menos frecuente que la acromegalia. De todos esos casos de acromegalia, solamente un 2 a un 5% pueden ser gigantes. Pero es bastante. Estos son dos hermanos gemelos que son muy, muy característicos para ver la diferencia en altura, el tamaño de manos y de pies, porque eran gemelos idénticos. Uno de ellos tuvo un tumor hipofisario que le produjo este gigantismo, y posteriormente la evolución tuvo un sarcoma y yo creo que ya falleció hace unos años. Pero en este momento yo creo que tenían 15, 16 años. Este es un gigante también, que seguro que lo conocéis de películas. Si habéis visto las películas de James Bond, no las últimas, las de Roger Moore, el que era el protagonista del Santo, sois muy jóvenes. Pero trabajó en muchas películas, siempre hacía de malo, le llamaban tiburón. Tenía esta dentadura metálica ahí y realmente impresionaba y asustaba. Yo le conocí personalmente y estaba muy deformado ya. Le conocí en la época, poco antes de morir. Iba encorvado porque la deformidad articular había hecho que tuviera una cifosis muy importante, las rodillas tenía deformada y necesitaba andar con una cachava. Y este vivió un poquito más. Este medía 2,17. Este ya es de una época posterior al que hemos visto antes, con lo cual había más opciones de tratamiento. La cirugía era mejor y los fármacos ya empezaban a existir. Pero fijaros otros gigantes que hay en el mundo. Este chico de 15 años que lo trajeron a Barcelona, medía 2,24 con 15 años. Lo trajeron, lo diagnosticaron, lo operaron en Barcelona y ya nunca más se supo de él. Probablemente, no sé si hubo complicaciones. El otro es de Turquía y medía 2,51. Fijaros, el más alto, el que ha superado el récord de Guinness, es un americano de 2,72. ¿Veis la diferencia en altura? Son unas épocas en que crecían mucho porque no había forma de crecer, de parar ese crecimiento, porque estaban de alguna manera sin opciones de tratamiento. Ahora probablemente no lleguen a esa altura nunca porque se les tratará de alguna forma antes. Esta es una paciente que ha muerto con 34 años. Medía 2,13. Fijaros lo que pesaba. Como veis, las facciones, a pesar de ser gigantismo, también algunos tienen facciones un poco como la acromegalia. Y fijaros ese de Ucrania, que yo pensaba que era un zapato ya muy grande, y el gigante que está aquí, los zapatos, creo que es un número 63. Uno de los jugadores de baloncesto, no recuerdo su nombre, tiene un número 55, o sea que ya es diferencia. Hay que diferenciar que estos gigantes tan altos no tienen nada que ver con jugadores de baloncesto que están sanos, aunque ha habido algunos jugadores de baloncesto. ¿Conocéis alguno a Dueñas? No, es de hace unos años, que jugaba en el Barcelona. Este sí que tenía un gigantismo acromegalia. Y Tachenko, que era un jugador ruso de hace años, y hay muchos que han jugado ahí. Pero cuando se mueven por la pista, comparando pues con los Gasols, que se mueven con agilidad a pesar de lo grandones que son, pues estos se mueven un poco toscos porque les pesa mucho el cuerpo. Bueno, aquí veis que hay muchos. Este es otro, y este, fijaros, este otro es el doble de su madre, ¿eh? Bueno, voy a darle. Sí. Sí. ¿Las gentes que cogen esta enfermedad tienen un acostumbre común? No, no te he entendido. ¿La gente que coge esta enfermedad tiene un costumbre común?
una costumbre común. ¿Hábitos como qué? ¿De comida o así te refieres? No, no tiene nada que ver la comida, no. Son muy grandes, a veces, por la hormona de crecimiento que hace que los tejidos crezcan más y les hace más grande. Pero si comen poco, estarán delgados como uno de ellos. Ahí no sé qué he hecho. ¿Sí? No, ya está, es que me he saltado. ¿Sí? Ah, vale. No se sabe. No, es desconocido la causa, pero os voy a poner algún estudio que se está haciendo más recientemente, porque en estos gigantes que aparecen en edades jóvenes es posible que haya una base genética. Ahora, ¿por qué se alteran los genes y aparece el tumor? Eso no sabemos todavía. Pero es muy importante el poder diagnosticarlo para tratar de estar ojo a visor con respecto a otros familiares. Bueno, este creo que ya lo conocéis todos, si habéis visto la película. Incluso podéis ver cómo está de visión lateral, veis que, hombre, tiene las cejas bastante pobladas, pero tiene un poco esta zona de aquí un poco abombada. Y la nariz es grandecita y los labios gruesos. No sé si está maquillado o para favorecer un poco que recuerde un poco la acromegalia. Y este medía 2,42 y es el que tenía el 63 de número de pie. El problema de este personaje, o vamos, el problema para nosotros, porque a mí me gustaría tener algo de él para poder hacerle un estudio genético, como has preguntado. Pero probablemente vamos a poder hacer un estudio genético con el esqueleto de este otro gigante, que es el gigante extremeño, que hay mucha literatura sobre él. Hay un libro escrito y artículos periodísticos de la época, porque y la información que hay es irregular. Digamos que en un artículo periodístico, el periodista de hace unos años dice que lo llevó la madre a Madrid porque le dolía mucho la cabeza por el tumor que tenía y que no sabían. Eran de un pueblo de Extremadura y lo único que sabemos es que al parecer empezó a crecer pronto, pero no sabemos si con 6 años, 7 años, 8 años. De tal manera que, aunque os parezca mentira, los padres en la habitación le abrieron agujeros para que pudiera sacar las manos y sacar los pies. O sea, esto es lo que cuentan en los libros. Y tenía una mano que medía 40 centímetros y en el pueblo era capaz de coger un pan de kilo y lo escondía. Y no le veías nada más que la mano y no veías el pan. Y este tenía un pie más pequeño, con un número 52. Entonces, es muy interesante, lo que pasa que no sabemos, después del tiempo que ha pasado, la historia verdadera. En mi opinión, este tenía un tumor muy grande, por eso tenía dolores de cabeza, y aunque había leyendas de que era un poco obseso sexual, seguro que no, porque seguro que por el ahogamiento de las células hipofisarias podía tener una falta de desarrollo de la libido y de la potencia sexual. Pero esto no lo podemos saber en este momento ya. Y fijaros que hay otros, esto es un gigante irlandés, y probablemente estos lo que tenían eran tumores muy grandes, porque sí se ha visto que en este tipo de pacientes los tumores son muy grandes, muy agresivos, crecen hacia arriba, hacia los lados y tienen un comportamiento más agresivo, en el sentido que a veces no responden bien a los tratamientos que tenemos hoy en día. Entonces, aquí voy a ver a lo que has preguntado tú, que algunos de estos tumores con acromegalia en concreto tienen una base genética, sobre todo los que son más jóvenes, el gigantismo, pero quizás también algunos pacientes con acromegalia más joven. ¿Dónde ponemos el límite de esa edad?
Pues es variable, porque son estudios que todavía no hay mucho conocimiento de ellos. Pues ponemos 25 o 30 y estamos haciendo estudios de diferentes genes. No os voy a explicar todo esto con detenimiento, no os asustéis. Lo único que quiero deciros que de todos estos pacientes que todos tienen un tumor hipofisario o adenoma hipofisario, solamente un 5% de ellos son de origen familiar, que tienen algún antecedente. Entonces, hay, como veis, una serie de genes diferentes que están relacionados con la acromegalia y además algunos de ellos pueden tener otro tipo de tumores o de lesiones, con lo cual te orienta a ir hacia buscar un gen o buscar otro en función de los síntomas clínicos que tengan. Y aquí veis que la mayor parte de los tumores son esporádicos, que aparecen por azar, no sabemos por qué. También es importante a veces esto, la diferencia entre uno y otro es que aquí solamente están alteradas las células en el tumor, mientras que en estas otras enfermedades que pueden transmitirse, todas las células del organismo tienen esta alteración o mutación que llamamos. Entonces, estas pueden transmitirse, mientras que estos otros no. Entonces, os voy a poner algún caso para que veáis. Estos son, uno de los genes estudia tumores hipofisarios en las familias que solo tienen tumor hipofisario, pero que tiene igual la madre, el hijo, igual alguna tía por parte de la madre. Entonces, estos, el problema que tienen es que muchas veces no se expresan siempre. En este tipo de, cuando hay esta mutación, aunque tengas la alteración genética, no siempre se expresa el tumor. Solamente se expresa como en un 30%. Pero como veis abajo, cuanto más joven sea el sujeto, más riesgo tiene de tener esta mutación. ¿Y por qué es importante? Pues porque sabemos que si tienen esta mutación, suelen ser más grandes, crecen más rápido los tumores, invade todo lo que tiene alrededor, es decir, que tiene un peor pronóstico. Y necesitan más cirugía por el crecimiento y además cuando tú les das los fármacos de los que disponemos hoy en día, responden peor. Con lo cual, diagnosticarlo y saber si puede expresar, aunque no lo exprese nunca, pero tú si sabes que lo tiene la mutación, le vas a seguir con más de cerca y en el momento que detectes algo vas a poder actuar sin esperar a que crezca mucho y que tengamos peor solución. Y esto es otro caso muy curioso. Este estudio genético, este gen, se ha descubierto hace muy poquitos años. Hay muy pocos casos descritos en la literatura todavía. Y estos son, a partir del año en general, suelen empezar a crecer. Se hacen gigantes. Y esto tuvimos la oportunidad hace muchos años, bueno, endocrino infantil más bien, de una niña que consultó, yo no sé si era a los 7 años, que veían que crecía como la mala hierba y se le operó, no quedó curada y se marchó a Canadá que lo operara un cirujano con mucha experiencia y afortunadamente tuvo suerte y quedó curado. En algún momento a mí me pidieron tratamiento porque entonces empezaban el fármaco que apareció en el año 93 para ver si podíamos frenar de alguna manera el crecimiento mientras conseguíamos que lo operaran y demás. Y no tuvimos mucho tiempo para poder verlo. Y al cabo del tiempo, analizando la historia, como estamos haciendo un estudio en tumores de cualquier tipo en gente que le ha aparecido el tumor a edad muy temprana, por debajo de esos 25 o 30 años. Y en el estudio de esto apareció esta mutación, con lo cual es importante también diagnosticarla porque suelen tener con más frecuencia también rasgos, dientes muy separados, los ojos también separados y aquello que veis no es roña, que decíamos antes,
es una hiperpigmentación que hay en la piel y que lo que traduce es un aumento de la resistencia a la acción de la insulina. No importa, pero es característico de eso. Entonces, es un cuadro muy característico. Por ejemplo, ahora, si hacemos el estudio al gigante extremeño, casi seguro que no va a tener esto. Porque por las referencias que hay, no parece que empezara a crecer tan pronto. Probablemente a partir de los 6-7 años o algo más. Entonces, esto casi nos lo podíamos saltar. Aunque lo que hacemos ahora es un estudio de todos los genes en un panel, de forma simultánea. De tener alguna mutación, lo más probable es que tenga la anterior, una IP. Entonces, es importante porque del gigante extremeño hay descendientes, no de él, porque murió muy joven, probablemente por tuberculosis, y tomaba morfina en cantidades industriales por los dolores de cabeza. Pero tenía hermanos y otros familiares, y si podemos contactar con la familia de él, que siguen viviendo en Extremadura y tienen contacto con el Museo Antropológico, si encontramos una mutación en él, lo lógico sería estudiar a los familiares. ¿Por qué? Porque aunque no haya habido antecedentes de gigantismo previos, habría que ver si tienen riesgo de transmitir esa enfermedad, aunque la penetrancia sea baja. ¿Por qué? Podíamos dar consejo genético. Entonces, lo importante en la acromegalia, sobre todo, es sospecharla. Lo sospechamos porque tenga dolor de cabeza, porque tenga hipertensión, diabetes, aparte de que porque te diga que le ha cambiado el anillo, que los zapatos no le entran. Todas esas enfermedades que acompañan son importantes. Por eso hay que informar y hay que ver imágenes para poder sospecharlo. En Holanda hay algún grupo que estaba estudiando, fotografiando en la sala de espera de los médicos de atención primaria a pacientes para ver rasgos, medidas y ver quiénes podían tener riesgo. Lo que pasa es que todavía no es muy bueno el estudio. Y después hay que tratar para conseguir el mejor control de la hormona de crecimiento para que vivan más y mejor, porque la calidad de vida, sobre todo por la patología articular, se ve muy alterada. Es más raro de ver hoy en día los problemas cardíacos que tienen un corazón muy grande y coronariopatía, porque ahora tienen mejores tratamientos. Eso yo lo he visto hace 30 años, pero ahora mismo lo vemos rara vez. Y eso es gracias al tratamiento. Entonces, el tratamiento, cada vez vamos a un tratamiento más personalizado. O sea, hay que hacer cirugía, hay que hacer radioterapia, del tipo que sea, hay que utilizar fármacos. Y es muy importante insistir a los pacientes la importancia de que se lo tomen, o sea, la adherencia al tratamiento y ajustar bien las dosis para tener el mejor control. Pero no obstante, necesitamos más fármacos que actúen mejor. Y luego también los estudios genéticos yo creo que nos van a aportar mucho para ver riesgo en familiares y también ir un poco más directos al tratamiento más ajustado para esa enfermedad si tienen un gen alterado. Y desde luego hay que tratar las comorbilidades que tengan. Hay que tratar la hipertensión, la diabetes, la artropatía, etc. Y bueno, y esto quiero simplemente con vivir en una ciudad francamente bonita, pero Bilbao tampoco está mal. Por si no lo conocéis. Ahí tenéis mi correo electrónico por si queréis alguna consulta en un momento dado. Pero ahora me podéis preguntar todo lo que queráis. Siéntate. Yo creo que se le ha olvidado algo que probablemente
os habréis preguntado, ¿no? ¿Cuándo es confirmar el diagnóstico? Dices, el diagnóstico se puede medir en sangre la cantidad de hormona de crecimiento que hay y hacer una resonancia magnética craneal para ver la hipófisis, si está grande y está tumoral. La verdad es que no es el único tumor que hay de hipófisis. Hay otros tumores de hipófisis diferentes que segregan otras hormonas y que también se pueden confundir. Y hay una cosa que yo sí quería preguntarte. No, pero dime. Antes quiero aclarar. Sí, sí. No se me ha olvidado decir cómo se realiza el diagnóstico, porque mi objetivo era transmitiros un poco cómo se sospecha el diagnóstico, porque la confirmación del diagnóstico ya lo hace un especialista y la resonancia os he ido mostrando, pero está bien. Yo veo jugadores de baloncesto que tienen rasgos de acromegalia y que no son acromegálicos. Yo creo que son sotos. Entonces, un poco para que explicar que hay otras enfermedades que se parecen y que no es exactamente, ¿no? No, la acromegalia no es solo el aspecto físico. Es muy importante todas esas comorbilidades, otras enfermedades que van en paralelo a ellos, como es la diabetes, la hipertensión. Tienen que tener unos síntomas, como son dolor de cabeza, a veces no ven por afectación del campo visual o tienen una diplopia. Esas son situaciones un poco extremas. El jugador de baloncesto que está sano no tiene tampoco cansancio. El acromegálico jugando es, como os he dicho, les cuesta moverse, se encuentran pesados y se cansa. Tienen en general aparentemente menor capacidad vital, a pesar de la aparente fuerza que pueden mostrar. Y yo he estado con los hermanos Gasols, no con ellos, no los conozco, pero en un ascensor en la puerta coincidimos. Bueno, son tremendamente altos, pero tienen su aspecto en la cara es muy normal. Y jugadores españoles con acromegalia, que yo sepa, solamente es José Luis Dueñas y uno que hubo en Bilbao cuando existía el equipo Águilas, también era un acromegalia gigantismo. Pero que yo sepa, no hay más jugadores en este momento, por lo menos a nivel nacional. Hay dos modalidades. Te puede ocurrir el tumor hipofisario cuando tienes 50 años y entonces los huesos están cerrados, con lo cual no puedes crecer en altura. Creces un poco a lo ancho, te vas haciendo un aspecto corporal un poco diferente, sobre todo de los extremos, de las manos, de los pies, de la cara. Mientras que si aparece en edades más jóvenes, cuando los huesos todavía no se han cerrado, que la persona está creciendo, pues es cuando ocurre el gigantismo. O sea, que puede ocurrir a cualquier edad realmente. ¿Nadie tiene curiosidad? No, aparece un tumor, pero no sabemos. A ver. No sabemos por qué aparece ese tumor. No es tan claro como en un cáncer de pulmón, que muchos de ellos son por el tabaco. Aquí no se conoce ningún factor que predisponga. La mayoría de tumores que aparecen en el cuerpo en cualquier sitio no tenemos causas claras, muchos de ellos. Creemos que hay factores genéticos que predisponen ciertos tumores y hay ciertos factores ambientales. El factor ambiental, como dice la doctora Gatambide, es muy claro, por ejemplo, en el tumor de pulmón en relación con el tabaco. O, por ejemplo, en algunos tumores pleurales en relación con el asbesto. Es decir, esto hay algunos conocidos, pero la mayoría de gente, dices que tiene un tumor de colon, un tumor de próstata, un tumor ovárico, dices, aparecen sin que, pues estos son tumores de hipófisis que aparecen en personas
sin que haya una causa clara, aunque sí que es verdad que hay un grupo pequeño del 5% que tienen una predisposición familiar. Venga, más preguntas. Animaros. Sobre lo que queráis de endocrinología, de lo que sea, me da igual. De la diabetes, de la pubertad, de la fertilidad, de... Ya, pues bueno, si no os cuento yo un poco lo del gigante extremeño, pensando un poco el cuadro, claro, ha pasado los años y no hay forma de tener mucha seguridad en la información que sea muy exacta. Pero probablemente si su madre lo llevó a Madrid para ver que, si alguien le podía solucionar, es seguro que tenía un tumor hipofisario, probablemente de esos muy grandes, porque cada vez necesitaba tomar más morfina para controlar el dolor de cabeza, que la compraba un poco medio a escondidos en la farmacia, no estaba tan controlado como estaba, como está ahora. Entonces, eso que decían que tenía una obsesión sexual que iba detrás de cualquier falda, no está tan claro que eso fuera así, porque si era un tumor muy grande, comprime a las células normales que producen las hormonas gonadotropas, que son las que estimulan en el testículo la producción de testosterona y las que van a dar lugar a que mantenga la atracción sexual por las mujeres, como decían. Con lo cual es una historia un poco dudosa aquella. Y no sé si conocéis la historia, pero el esqueleto que está en el Museo Antropológico de Madrid, que os animo a visitar cuando vayáis por allí, lo consiguió. La, el cráneo está. Está el esqueleto entero, es una de las diapositivas la que he puesto. Es grande. No he podido ver. Pero lo que está claro es que el médico aquel. Quería hacer un museo, entonces empezaba la cirugía y conseguían cadáveres para poder diseccionar y demás, pero él quería conservar cuerpos y entonces le compró en vida al gigante extremeño, le dio un dinero que no le venía mal y creo que en un libro ponen, yo no estoy muy segura que esto sea cierto, tenía que ir todos los días para que le diera, por ejemplo, 2 pesetas, que era mucho en aquella época. Y luego le dio un dinero inicial, aparte de encargarse luego de recoger el cuerpo, embalsamarlo, y durante años estuvo el gigante embalsamado, creo que de cuerpo presente y de pie, en la entrada del museo. Luego lo quitaron y ahora tienen una figura a medias, pero está en un lateral y está el esqueleto que os he mostrado. Entonces, bueno, yo creo que es muy de interés, pero sobre todo un poco la historia de este tipo de gigantes en el siglo XIX, como pasó con el gigante de aquí, que se veían abocados para sobrevivir a ir al circo y pasearse en la feria, y este gigante extremeño en un libro pone que fue por un circo, con un circo por Andalucía, que claro, estaba escondido durante el día para que cuando se presentara las noches en el pueblo sorprendiera un poco la altura y hacía el ejercicio de esconder el pan y demás. Que la película esta de Andía yo creo que transmite un poco esa falta de sensibilidad de ese mundo interior tan alterado que tuvieron esta gente por vivir en esa época. Quizás ahora está un poco menos sometido a esa exposición pública y esto es la ganancia que han tenido, pero las personas que son excesivamente altas, yo conozco, ha sido un paciente mío, medía solo 2 metros y 8 centímetros de lo que le pude medir con 1 centímetro, pero era una persona joven y siempre acomplejada.
Él le operaron un par de veces, le radiaron, pero no había forma de controlar la secreción de hormona de crecimiento. Afortunadamente empezaron los fármacos y se pudo controlar un poco más. Pero él iba siempre encogido, acomplejado, porque llamaba mucho la atención y a la hora de andar andaba de una forma como muy pesado. Le costaba moverse. Sí, una pregunta al fondo y luego tú. Sí. ¿Es posible que lo que has dicho que dicen que el antiestrógeno iba siempre por el resto de las bandas, ¿no? Ya has dicho que es improbable porque el sentido. Pero entonces puede que sea que está buscando que algo le pueda alterar. O sea, puede estar buscando algo que le pueda explicar para superar eso. Fingiendo un poco. Fingiendo, pues no lo sé. Eso no lo vamos a averiguar, pero además los artículos periodísticos que hay de aquella época no estaban controlados, soltaban lo que quisiera, como no había forma de corroborarlo, pero un artículo más reciente de un periodista de hace 5 o 10 años como mucho, él pone en duda todos esos escritos que salieron en la prensa. Lo probable es que no fuera nada de eso. Y si me creo la historia que pone él de que fue la madre la que le llevó con ese dolor de cabeza y con la morfina, seguro que es mentira la mayor parte de las cosas que dijeron de él. Sí. No, que yo sepa, no hay ningún estudio hecho en ese sentido. Hay estudios de mortalidad y ellos se mueren fundamentalmente o se morían antes, porque los estudios que hay son un poco más antiguos, sobre todo de neoplasias, o sea, de cánceres y de problemas vasculares. Pensando que ellos tienen diabetes, hipertensión, la causa fundamental, ictus. Y antes se morían sobre todo por insuficiencia cardíaca, porque tenían un corazón muy grande y entonces no eran capaces de bombear adecuadamente. Esas son las causas. Y en algún estudio, también por infecciones respiratorias. En un estudio que hicimos nosotros en Vizcaya, sobre todo morían de causas vasculares o de tumores. Y nosotros no tuvimos mayor, a pesar de que es una zona húmeda, el único estudio que había de infecciones respiratorias era de la zona, yo creo que era del norte de Inglaterra, en zona cercana a las minas, que podía haber otro componente para que tuvieran con más facilidad infecciones respiratorias. Pero que yo sepa, no hay reportado, al menos en la literatura, suicidios en estos casos. Y completando la pregunta, ¿la prevalencia de depresión, es frecuente la depresión en estos pacientes? ¿No? Algunos sí, sí, pero no creo que supere una tasa de un 10, un 15%. Se ven afectados sobre todo por el cambio en el aspecto físico. Es que para hacer la campaña esa que hicimos el verano pasado, la asociación intentó contactar con la gente socia que es más proclive, pero bueno, conseguimos media docena de personas que aceptaron participar. Otros muchos no querían. Y esta es la razón, porque no os acaban de reconocer. Una de las que habéis visto en la campaña de Mira tus fotos es una chica muy alta y muy bien parecida, pero se empezó a deformar la mandíbula y demás, y de tal manera, y los huesos también como más ancha, que alguna vez cuando volvía a casa por la noche porque trabajaba en un bar, algunos la insultaban porque le llamaban travesti.
porque era muy alta y tenía un aspecto un poco hombruno. Y la mandíbula la tenía muy marcada, de tal manera que hace un par de años se ha operado de la mandíbula para dulcificar un poco los rasgos faciales y sobrellevarse un poco mejor. De todas maneras, este grupo que está en la asociación es de lo más optimista. Hacen todos los años una jornada, yo he participado en casi todas, y son gente muy positiva, muy trabajadora y que va a intentar para que otros no pasen lo que han pasado ellos, de esa espera en el diagnóstico. Sí. Muy bien, la pregunta depende. En principio, si no está afectada las... Repite la pregunta. Si influiría el tener una acromegalia o un gigantismo en el hecho de ser fértiles o no. Depende un poco. Si es un tumor pequeño en una persona con acromegalia, le quitas el tumor y el resto de la función de las hormonas hipofisarias se va a mantener normal. Si es un tumor muy grande, a veces para quitar el tumor y dejar un poco un margen de seguridad, puede que no puedan respetar el resto de la hipófisis y se lleven el resto de las células. Ahí sí que puede haber problemas, no solo de fertilidad, sino de mantener la regla o mantener la potencia sexual. Se puede hacer un tratamiento sustitutivo hormonal en el hombre con testosterona y en la mujer con estrógenos y progestágenos. Si está alterado el eje, lo que hay que hacer es buscar fertilidad, pero de forma artificial. Y eso sí que se puede hacer. Es decir, digamos, cuando viene un paciente y es joven y quiere tener hijos, o sea, lo primero es la vida, que es quitarle el tumor. Pero siempre le animamos que si fallan las hormonas sexuales después, que esté tranquila por la posibilidad de si quiere tener hijos, porque hay tratamientos de fertilidad que tienen éxito en un porcentaje importante. Si es un hombre, también le decimos lo mismo. Se les pone testosterona porque es una forma de tratamiento más fácil. Pero en estos casos, tanto la mujer como el hombre, lo que hacemos es un tratamiento más engorroso. En nuestro hospital lo hacen los ginecólogos. Lo que hacen es estimular al testículo o estimular al ovario para que produzca las hormonas. O sea, les damos las hormonas hipofisarias y no les damos estrógenos, que es la hormona que se produce en el ovario. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Entonces, que siempre hay que dejar, con los pacientes hay que ser positivos. No les puedes quitar la esperanza, cerrar una puerta. Siempre hay que animarles porque es verdad, además, que pueda haber otra opción terapéutica. Muy buena pregunta. Cuando fallan las otras hormonas, por la razón que sea, les damos el tratamiento, les damos hormona tiroidea, les damos las hormonas adrenales, o sea que pueden hacer una vida normal, tomando pastillas, pero pueden vivir. ¿El gasto? Sí, sin duda. El gasto depende de cómo lo quieras medir. El gasto personal, porque les mina un poco su existencia. El gasto social, a veces si tienen que someterse a una cirugía, por ejemplo, para corregir pues las rodillas o la cadera, todo eso les hace que laboralmente puedan tener que faltar algún día, pero generalmente no lo suelen hacer. Y también un gasto laboral para la seguridad social, por lo que puede suponer. Y el gasto farmacéutico también son fármacos bastante caros, pero están aceptados y no hay ningún problema para dar el fármaco que el paciente necesite. ¿Alguna pregunta más por allí?
Pues muchas gracias, Sonia.